Just because you're clean don't mean you don't miss it. 10 months older, I won't give in. Now that I'm clean, I'm never gonna risk it. The drought was the very worst. Hola, buenas tardes. Nos pone muy contentos poder seguir avanzando con el ciclo de charlas de gestión de compras. Sumamos un nuevo espacio dentro del ciclo que llamamos La Mirada, donde nos vamos a permitir conocer a distintos profesionales, emprendedores, desarrolladores, deportistas, para poder charlar y saber de su mirada ante situaciones o vivencias que muchas veces no son comunes. Nuestro objetivo es poder compartir, aprender y sumar para seguir avanzando. Hoy nos acompaña Dani Mitch, periodista de tenis en Radio Metro 95.1, Radio Blue 100.7, C5N, Aspen Punta y Planet Music. 30 años cubriendo el tenis alrededor del mundo. Bienvenido, Dani, al ciclo de charlas de gestión de compra. ¿Cómo se llama? Stratford-upon-Avon, que es un pueblito a 2 horas de Londres. Justo estaba ahí y digo, che, dale. Y yo estaba con el, claro, con el Skype hoy. Y le mostraba, y bueno, acá nació Shakespeare y acá escribió tal libro y acá... Es espectacular, y es atado con alambre, viene un celular, un productor que se copa, un conductor que se copa, un periodista que se copa, hicimos 8 minutos al aire en vivo un domingo a la mañana, y midió 2 puntos, es un montón de gente, ¿entendés? Sí, bueno, sí. Acá me pasó en pandemia, también con un productor, con Gaby Terra, que es un fenómeno, en C5N, me dice, Dani, vos tenés los miércoles, yo tengo un cliente que me auspicia una salida en el noticiero del mediodía de C5N. Uh-huh. Una cadena de farmacia, la Santé, grandes amigos. Y me dice, hay poco tenis. ¿Por qué mientras hablas de tenis, te doy 3-4 minutos, cocinás al aire? Hace una cocina, a vos que te gusta cocinar, me gusta. Hacé comida sencilla. Y copó, hicimos una vez pescado al horno, otro día hicimos revuelto, otro día hicimos morrón relleno. Y yo, mientras cocinaba, lo tenía prehecho para que en 4 o 5 minutos, cocina sencilla de un tipo que no es cocinero. De un periodista deportivo. Claro, que no es cocinero, pero que come y cocina. Porque no me viene a cocinar acá Christoph. Cocinamos nosotros con mi germo. Bueno, entonces hoy era la época que no había tenis, pandemia. Bueno, claro. Por ahí el US Open parece que se va a jugar, era siempre la no noticia, no había nada. Mientras tanto te cuento con Manu Fernández y Claudio Rigoli, que ahora abrimos el morrón, preparamos la casa. Eso es reinventarse. Entonces, sí. Pero necesitas también del otro lado. Sí, sí, es la buena esa onda de claro, esa ida y vuelta que te permitan. A veces te permite, claro, a veces es. Tenés un minuto, decís, la mesa está servida, gracias, chau, sale la publicidad y te vas a tu casa. Me ha pasado millones de veces. Sí. Bueno, te saco y te llevo a tu faceta de escritor. Sí. No soy escritor. No soy escritor. Bueno. Publiqué 3 libros con la condición, con las distintas... editoriales. Y dos de las que publiqué, que es una era Planeta y la otra Ediciones B, que ahora es Penguin Random, que lo escribía como lo cuento yo, como si estuviera hablando en radio, como si estuviera hablando ahora con vos. Esto mismo lo desgrabo y lo escribo. Esa fue la condición y escribí con investigación y con rigurosidad 3 libros bien distintos. Maldita Davis, que habla de la historia, la fallida historia de Argentina en la Copa Davis hasta que la ganó, de por qué Argentina tenía conductas autodestructivas. Podríamos decir que lo sacaste justo. Lo saqué 3 años antes, en 2012. Y Argentina ganó en 2016, sí. Una pintura de un personaje enigmático como es Del Potro, que es por eso se llamó El Enigma del Potro, y una historia distinta donde Gastón Gaudio me abrió la puerta de su vida y su gente, donde pude escribir un poco la historia de Gastón Gaudio, pero más íntima. La del Potro fue más rigurosamente periodística, más de investigación, como un desafío periodístico poder investigar su vida sin tener las puertas abiertas de ninguna de su gente. En cambio, con Gastón fue todo lo contrario, ¿no?
¿Nunca de lo que publicaste y demás a posteriori pudiste validar algo de eso? No, hay cosas que tenía él validadas. No, pero digo, con él. No, con él no, jamás. Jamás. Es más, ni el libro le di. Porque sé que no estaba contento que escribía, porque no era un libro chupamedias. Era un... No, claramente. Un libro objetivo o subjetivo. Sí, porque sí. Lo escribí yo. Pero no era para decirte, Juan Martínez Alto Rubio José Lete es un genio divino. Esa parte está, y también había otra parte, ¿no? De investigación. Para escribir de biografías autorizadas y chupar medias, no es mi estilo. No. Nunca lo fue, nunca lo hice. Bueno, y creo que ese fue mi estilo, ¿no? Mismo el de Gaudio tiene también toda una... Sí. No fue tirar... Yo le dije a Gastón, mirá, genial que vos me cuentes todo, que pueda hablar con tus padres, con tus hermanos, con tus mejores amigos, tus entrenadores, que me habilites todo, pero también está la rigurosidad periodística. No tengo problema. Por lo menos quiero que no inventes cosas de mi vida privada. Te lo voy a contar yo. Bueno, clarísimo. Genial. Me parece mucho más maduro que del otro que no quiso, está bien. Él no tiene por qué. Son decisiones conmigo, y... ¿no? Por supuesto, yo se la respeto. Sí, bien. Claro. Pero su derecho a réplica lo tuvo, su posibilidad de, pero jamás pudiste generar ese de después vuelta. Tenés el seguidor que es hincha, que no te lo perdona, que te tiene bronca, que te menoscaba, que porque vos te llenás de guita a costa de los jugadores de tenis. No, muchachos, escribir un libro no ganás un sope. Escribir un libro es una satisfacción, salvo que sea Rolón, que sea Piña, sí. Que actor de verdad, que vende... Que rompas muchas ediciones. Obvio, ¿entendés? O que vengas con una historia picante como el hermano de Macri o este tipo de cosas. Nosotros escribimos para un segmento que es un nicho muy chiquito para gente muy específica, así todo. Maldita Davis vendió 17.000 ejemplares, vendido de posta. Y todavía cobro regalías por bajadas de internet. Bueno. Es increíble. Chauche y palito. Sí, pero palito, es una satisfacción. Nosotros no vivimos de los tenistas. El periodista de tenis no vive de los tenistas. Vive de nuestro laburo. Sí, o sea, sí, pero vive bueno, de los medios, vive de los sponsors, no de los tenistas. El mundo del tenis es muy particular, es muy... Tenés, en el deporte siempre tenés. Vos en tu vida agarraste una raqueta, vos cómo vas a decir tal cosa si en tu vida agarraste una raqueta. Siempre es ese ataque. Sí, ridículo, a la persona, digamos. Nadie pretende criticar cómo pega el drive un jugador o si eligió bien un entrenador, pero podés hacer distinto tipo de análisis porque uno también es jugador de tenis aficionado. Mucha gente del tenis cree que los periodistas de tenis somos tenistas frustrados. Como no pudimos ser tenistas, digo yo, siempre jugué un tenis social, siempre fui malo, nunca me dediqué, nunca me interesó. Hoy jugué al tenis recién hace un rato, una hora con mi esposa, para correr, para divertirnos. Sí. Siempre fue así. La verdad es que fui, porque sé que hay muchos deportistas que triunfaron y que se dedicaron al periodismo, que no triunfaron y se dedicaron al periodismo, porque pasa. Que son comentaristas, claro. Algunos lo hacen muy bien, como Frana, como Orsaní, como La Torre, y otros por ahí no tanto. Está buenísimo. Se puso de moda en los últimos tiempos el ex deportista que hace el trabajo de comentarista y muchas veces de periodista. Sí. Y bueno, eso también nos saca. A ver, yo no me puedo poner a altura de Frana, ¿entendés? No le llego ni los talones para si yo no, yo tengo que buscar otro costado. Sí, la cantidad de horas que tiene adentro de una cancha, como jugador, como entrenador. Pero por supuesto, nosotros somos periodistas, yo no soy entrenador, no tengo el ojo clínico de un tipo que ya sabe cuando un jugador agarra la pelotita en la mano y va a empezar el saque, para dónde va a tirar la pelota y si está tirando la baja, alta, muy... Yo lo puedo ver después de una hora darme cuenta. O muchas veces ver el partido al lado de estos tipos, que me ha pasado con ver un partido con Frana, con Clerc, con De La Peña, con, no sé, con tanta gente, ¿no? Que sabe, me tocó una vez en Roland Garros ver un partido del Potro con Brad Gilbert al lado, y los tipos te codean, te dicen una frase, y es increíble, ¿viste? Porque la maman y están ahí adentro, ¿entendés? Y es una maravilla. Nosotros no tenemos esa visión y a mí no me interesa tenerla. Yo en ese ámbito no me meto, sí. No es mi negocio ahí, ¿entendés? No es lo mío. No es mi,
no es mi business ahí, ¿entendés? Bien, clarísimo. Una pregunta más te hago y ya, si querés, redondeamos. ¿Qué te pareció el documental de Vilas? A mí me gustó mucho. Participé del documental con las, con las entrevistas a los jugadores. Sabía de qué iba el documental. No es un documental. Mucha gente cree que la historia de Vilas, no. Es la búsqueda de un periodista respetuoso, como Eduardo Pupo, un profesional, donde busca la reivindicación de Guillermo Vilas, donde científicamente y matemáticamente se ha comprobado que el tipo fue número uno del mundo. Desde esa óptica y de esa visión me parece un trabajo magnífico, muy bien hecho, el documental, con la mano de un director de cine, por una plataforma como Netflix. Hay mucha gente que se siente como defraudada porque pensaba que iba a ver las victorias épicas. Sí, los partidos. Eso es el documental de Vilas. Esto es la búsqueda, la prueba. Hay un juicio detrás de esto, que es lo que vale. Claramente. Está haciendo Guillermo Vilas al ATP por el número uno del mundo que no le dio. Si vos tomás esa, y sí, es un documental donde también tiene mucho que, donde Eduardo Pupo es figura central y está perfecto. Él cuenta la historia en primera persona. Claro, porque en realidad él arranca la investigación por cuenta y orden de obvio. Él. Y después recién estaba enterado. Claro. Claro, exactamente. A mí me gustó. Bueno, no vamos a espolear, como a dicen, pero hay que recomendarlo. A mí hay algo que rescato mucho, tanto de Pupo, del periodista, como, bueno, obviamente de Vilas y demás. Esta cosa de que cuando uno hace las cosas con amor y con realmente con pasión, no hay límite, ¿no? Y que independientemente de la satisfacción, uno lo veía ahí expresado en el periodista, en Guillermo y demás, es placentero ver eso. Digo, porque vos te das cuenta que los tipos aman lo que hacen. Sí, y además es interesante, no solamente el documental, sino en general en la profesión del periodista, es que nosotros tenemos que tener como premisa que tenemos que entretener e informar con seriedad, por supuesto, pero entretener. O sea, hoy, si vas a contar lo que ya se publicó en internet ayer, es viejo. El diario es viejo. Entonces vos tenés que dar un poco de color, de matiz, de entretenimiento. A ver, no podés hacer un documental como este poniendo en una hoja todos los puntos, los resultados de 18.000 resultados. Eso no es entretenimiento. Eso se hace y se presenta como prueba en la justicia. Ahí sí, pero el tipo que se tira en la cama, pone en eso, a ver, Guillermo la quiere pasar bien. Quiere, como cuando miramos, no sé, la de esta de Gambito, el ajedrez Gambito, la serie esta nueva de esta chica que fue campeona de ajedrez y qué sé yo. Ah, sí, que sí, que está rompiendo todo. Y está buenísimo, ¿viste? Pero obviamente por ahí un fanático de ajedrez dice, esto es una porquería, mirá. Y vos, yo que no sé nada de ajedrez, que me gusta, lo juego como burro, me hace jaque mate pastor siempre, mi hijo me gana de 8 años, me parece entretenido, está buenísimo. No es la historia de los grandes campeones rusos, pero está muy bien armada, la recomiendo, ¿no? Y esto es un poco la idea, lo que hacemos nosotros en los medios, entretener un rato que la gente ponga la radio, ponga un podcast y escuchar y entretenerse y pasarla bien un rato. Punto, es eso, nada más. Claramente. Bueno, Dani, la verdad que recontra agradecidos por tu tiempo, por el espacio, por habernos acompañado, por habernos permitido conocerte un poco más y que nos hayas mostrado ese camino andado y ese recorrido. Y bueno, la verdad que en nombre de la gente de gestión de compra y mío, súper agradecidos. Mil gracias. Un placer, Maxi, como a las órdenes. La pasamos muy bien acá. Gracias, estamos al habla. Que ande lindo. Gracias. Chau.